pues ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe,
bendiga a todos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos a cada uno de ustedes que ha llegado en esta tarde a alabar y bendecir el nombre del Señor. También saludamos a las personas que se están conectando a través de Facebook por esta plataforma, y también en este día tan especial saludamos a todas las madres. Todas las madres que están aquí presentes, a las madres que están a través de Facebook, desearle que el Señor les bendiga grandemente. Y a la vez también recordamos a las madres que físicamente no están en este mundo, pero también están en nuestros corazones. Vamos a comenzar este servicio con ese hermoso versículo bíblico que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Proverbios 31:10. Y yo buscaba, ¿qué será una mujer virtuosa? Y dice que una mujer virtuosa es una mujer bendecida que vive de acuerdo con los principios de Dios y conforme a su voluntad. Cuando una mujer dedica su vida al servicio del Señor, ella se convierte en una bendición, en alguien que marca la diferencia en la vida de su familia y de los demás. Aquí sí que sean bendecidas ustedes, mis hermanas, por ser una mujer virtuosa. Vamos a comenzar este servicio con la primera alabanza que tenga el coro. Que el Señor bendiga el coro. Amén. Cantamos el himno número 101, Señor mi Dios, nótala. Póngase de pie y cantemos todos juntos al Señor. Y ver las bellas flores.
vida es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga el coro en esta hermosa alabanza, donde podemos reconocer cuán grande y maravilloso es nuestro Señor. Vamos a pasar a la primera oración de gratitud. Le vamos a pedir a nuestro hermano Manuel Sala que nos lleve en esta oración, donde vamos a agradecer al Señor por las innumerables maravillas que ha hecho con nosotros. Pasamos a orar todos juntos al Señor. Dos. Estamos orando al Señor. Padre Santo, ante tu presencia se arrodilla tu pueblo, que ha llegado hasta este lugar quizás con gratitud, Señor, que tu amor, tu misericordia no nos abandone. Te damos gracias porque... la quitara yo de ti, que si mi mente la cambiara por mala, nunca podría disfrutar de la felicidad. Aunque ahora me encuentro en un duro navegar, me ataca sin tener de mi piedad. Seguro estoy que venceré y llegaré a ti. Oh Señor, yo sé que falto muchas veces a tu voluntad. Yo sé que nada en este mundo te puedo ocultar. Sé que tú me estás mirando en cualquier lugar. Oh Señor, y hoy te pido que perdones mis errores. He comprendido que sin ti yo no soy nada, y hoy te pido que me ayudes a llegar a ti. Alta voz, norteño. En un duro navegar, el mal me ataca sin tener de mi piedad. Seguro estoy que venceré y llegaré a ti. Oh Señor, yo sé que falto muchas veces a tu voluntad. Yo sé que nada en este mundo te puedo ocultar. Y sé que tú me estás mirando en cualquier lugar. Oh Señor, y hoy te pido que perdones mis errores. He comprendido que sin ti yo no soy nada, y hoy te pido que me ayudes a llegar a ti. A llegar a ti.
gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Para siempre. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza donde dice que nuestro Dios es real. No porque lo vemos, sino porque lo sentimos. Qué maravilloso sentir la presencia del Señor. Te clamando, hermano, porque el Señor está en este lugar. Vamos a pasar al salmo devocional. Los quiero invitar a que abran sus Biblias en un hermoso salmo que es el Salmo 139. Vamos a leer desde el versículo 1 al 18. Si lo ha encontrado, le damos lectura en el nombre del Señor. Lleva por título Omnipresencia y Omnisciencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra.
Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no cubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto en ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejidos en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¡Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Que el Señor bendiga este hermoso salmo, donde nos habla de que Él está en todas partes. ¿A dónde podremos huir de la presencia del Señor? A ningún lado, porque Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. ¿Y sabe cuál es la parte más hermosa que me gusta? Que dice, despierto y aún estoy contigo. O sea que el Señor está en todo momento con nosotros. Desde que nos dormimos hasta que despertamos, el Señor está junto a nosotros. Vamos a pasar a una alabanza para la ofrenda. Que el Señor bendiga el coro. Alabanza mora en mi vida, nota sol.
conozco, Señor. Me cubriste tu mano.
gloria a Dios, qué hermosa alabanza. Gracias al Señor por el sacrificio hecho en la cruz por nosotros, amén. Ofrenda al coro. Le vamos a pedir a nuestra hermana Paula Parada que pida la bendición por la ofrenda. Amantísimo Dios, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por estas tus ofrendas, Señor, que por misericordia tú nos permites poder dar, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias porque damos de lo que tú nos das por misericordia, Señor. Sea usted bendiciendo a aquel que lo ha hecho con amor, Señor. Sabemos que tú eres un Dios que multiplica, Señor. Bendice a aquel que no tiene, Señor. Usted pueda proveer para que el día de mañana pueda estar bendiciendo tu casa de oración. Bendice estas tus ofrendas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a realizar una oración. Le vamos a pedir a nuestro pastor. Usted esté clamando, hermano. Nuestro Padre es tremendo, santo y poderoso, es eterno y supremo. Él convierte todo en calma.
gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Aleluya. Bendecido es su nombre. Gloria al Señor. Siga clamando, siga alabando a Dios. No se distraiga. Comience a orar. Comience a bendecir. Aleluya. No deje que se pierda la bendición en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Demos aleluya al Señor. Aleluya. 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 Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Amén. Quiero, en primer lugar, agradecer al Señor en esta noche por cada uno de los que están en esta noche y en especial a todas las mamás que están en la iglesia. Hoy día es un día especial en donde nos encontramos y agradecemos al Señor por este adorno, esta preparación que han hecho nuestros hermanos para este día y esperamos que nada estorbe este servicio especial. Voy a dar primeramente los avisos inmediatamente para la semana. El día lunes tenemos tarde de alabanza de manera online, así que esperamos poder conectarnos lunes a las 7:30 de la tarde. El día martes tenemos culto acá en la iglesia, coordina este servicio nuestra hermana Teresa Salas. Predica nuestra hermana Paula Parada. El día miércoles tenemos Dorcas acá en la iglesia a las 6:30 de la tarde. Así que todas las Dorcas son invitadas para estar aquí en la iglesia en el nombre del Señor. Y el día miércoles también tenemos el programa Unidos para evangelizar de manera online. Dios bendiga este trabajo de todo, de manera presencial y de manera también online. Que el Señor bendiga nuestro trabajo de la iglesia. El día jueves tenemos predicación a las 6:30 de la tarde, aquí en la placilla, a las 6:30 de la tarde, predicación a la calle. Esta predicación, la coordinación y la palabra está a cargo del coro de la iglesia. Este jueves está a cargo del coro de la iglesia y la predicación cortito acá en la placilla a las 6:30 de la tarde. Que el Señor bendiga al coro. El día viernes tenemos nuestra primera media vigilia aquí en la iglesia. Esta media vigilia estará a cargo del Departamento de Evangelismo. Ellos tendrán a cargo esta media vigilia. Recuerde usted que ya los locales estarán organizándose también para tener sus propias media vigilias. Así que empezamos este viernes aquí en la iglesia, en el nombre del Señor, esperando que usted también pueda apoyar este trabajo del Departamento de Evangelismo. Dios bendiga este departamento. El día sábado tenemos nuestro primer taller para las hermanas Dorcas. Tenemos harto trabajo esta semana. Este primer taller para nuestras hermanas Dorcas de la iglesia y de todo el circuito. Comenzará este taller a las 3 de la tarde, en el nombre del Señor, y estará a cargo de atender a las Dorcas en su momento, así como ellas lo hicieron, nuestros hermanos jóvenes.
Amén. Que Dios bendiga al grupo de jóvenes de la iglesia. Así que nuestras hermanas estarán en el taller y nuestros hermanos jóvenes estarán atendiéndolo. Que el Señor bendiga a los jóvenes. Por la razón de que este sábado tenemos media vigilia y el sábado, perdón, y el viernes media vigilia y el sábado taller, entonces suspenderemos el estudio por este fin de semana, ¿ven? Así que lo suspenderemos una semana para poder realizar estas actividades de manera tranquila. El día domingo tenemos nuestro impacto evangelístico. Será a las 11:30 de la mañana en la población Bicentenario. Recuerde usted que este impacto evangelístico, todos formamos parte de este trabajo, todos los grupos de la iglesia apoyaremos el trabajo. ¿Por qué? No es porque los instrumentos electrónicos solo van a trabajar. No, nosotros primero hacemos, mientras ellos se arman, nosotros predicamos en la población haciendo una invitación para el lugar central. Así que todo estaremos trabajando. Esto terminará más o menos, yo creo yo, a las 2 de la tarde, o 1 a 2 de la tarde. Por lo tanto, en la tarde suspenderemos la predicación a la calle. Nuestra energía estará dirigida al impacto evangelístico. ¿Ya? Así que en la tarde no hay predicación a la calle, el domingo. ¿Ya? En la mañana estaremos predicando, haciendo el esfuerzo en esa población. Yo creo que va a ser de mucha bendición. ¿Amén? Así que estaremos apoyando ese trabajo como lo fue de éxito en la población Nueva Vida. Así que el Señor bendiga este trabajo de impacto evangelístico. Muy bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor, si es que la podemos predicar. ¿Ya? La palabra del Señor la tenemos en el libro de Efesios. Tenemos en Efesios capítulo 6, y le vamos a pedir a don Eduardo Díaz, que nos visita, que por favor no hable fuerte, pero sí vamos a orar por usted. Amén. No hable fuerte mientras predicamos la palabra. ¿Ven? Al final del servicio lo podemos ungir, pero usted va a estar calladito, sentadito, mientras predicamos la palabra del Señor. Efesios capítulo 6. Versículo primero. Efesios capítulo 6, perdón, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿La han encontrado, hermanos? Amén. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne,
sino contra principados, contra potestades de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Decimos nuevamente, y habiendo acabado todo, estar firmes. Seamos bendecidos por la lectura de la palabra del Señor. Pablo quiere dar una enseñanza aquí a la iglesia. Lo primero que quiere decirnos es que nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha no es contra la carne, nuestra lucha no es contra la sangre, dice Pablo, ¿no? Está tratando de decir al pueblo de Efesios, pero esta vez nos habla a nosotros aquí en San Rafael, que no es, que hay potestades que están lidiando en las huestes celestiales, dice Pablo. Esto quiere decir que a veces creemos que el poder, el tener roce entre nosotros, implica una lucha espiritual, y a veces nos equivocamos, pero es que eso solamente es una diferencia de opiniones. Pero la verdadera lucha espiritual está en las cosas espirituales, no en nuestro día a día. Esto nos da a entender a nosotros que la oscuridad, el ocultismo, la hechicería, la profanación del lugar santo, todos estos elementos vienen a luchar contra lo espiritual de Dios. Lo espiritual de Dios pertenece a Dios, pero el ocultismo, todo lo que tiene que ver con la oscuridad, tiene que ver, y esa lucha pertenece a aquel que reina en la oscuridad. Mientras nosotros somos hijos de Dios, mientras nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro guiador de nuestras vidas, entonces somos, dice la palabra, hijos de luz. Y siendo hijos de luz, no pertenecemos a las tinieblas, sino pertenecemos a esta luz admirable que pertenece a Dios. Por lo tanto, entre la luz de parte de Dios y entre las tinieblas de parte del príncipe de las tinieblas, hay un choque permanente, hay una diferencia permanente que hace que nosotros caminemos a veces en el medio. Pero ¿cuál debe ser nuestra postura? Nuestra postura es que debemos, dice Pablo, y si usted lo lee más adelante, dice, debemos vestirnos de la armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura de Dios? Pablo está hablando que para luchar contra toda esta acechanza, dice, del diablo, es que esta armadura de Dios tiene que ver con cuestiones espirituales, con aquello que te edifica, con aquello que te hace firme en la palabra. Por eso que Pablo nombra varios elementos que son importantes, que te hacen ser firme en esta armadura de Dios. En primer lugar, dice Pablo que esta armadura de Dios es para resistir el día malo. O sea, estoy tratando de entender a Pablo que el día malo es aquel día que vendrá. No es aquel que uno está viviendo todavía, sino es aquel día malo que ha de venir. Por lo tanto, no está todavía, hay señales del día malo, pero ha de venir. Y para eso es que uno tiene que estar preparado. Las armaduras de Dios es para prevenir, para guardarse del día malo. Ahora, Pablo caracteriza que nuestra armadura tiene nombre. Tiene nombre y tiene significado. ¿Cuáles son los significados de esta armadura? En primer lugar, dice Pablo que uno debe estar ceñido
de vuestros lomos con la verdad. Para uno luchar contra la oscuridad, uno tiene, no puede andar pensando que todo es verdad, sino que la verdad está en la palabra de Dios. No puede uno pensar que cualquier cosa puede ser la verdad, sino solamente lo que está en la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios, lo que está escrito en la Santa Escritura. Aquello que pertenece a estos libros santos. Cuando uno está ceñido en la verdad absoluta de Dios, significa que entonces uno camina en esta verdad. No está errando en su caminar. El camino de Dios es en esta verdad de Dios. Uno no va ni a ninguno de los dos lados, que son equivocación. No, la palabra del Señor te dirige un camino, y en ese camino uno debe moverse para poder luchar contra las huestes de maldad. Que el Señor nos bendiga, hermano. Usted está clamando, ¿cierto? Amén. Gloria al Señor. Si están vuestros lomos ceñidos con la verdad y vestidos, dice, el vestido está con la coraza de justicia, significa que no está hablando de esta justicia del hombre, está hablando de esta justicia divina. La justicia divina es aquella que Jesucristo en la palabra nos enseña. La justicia de Dios no es la justicia del hombre. La justicia de Dios está descrita en la Sagrada Escritura. Y nadie puede rebatir ni debatir las Escrituras, porque en ella está la verdad. En ella nos enseña caminar bien en el Señor, ser buenos ciudadanos en el Señor, tener un respeto único con aquellos que nos merecen el respeto. Pero en la lucha espiritual uno debe estar firme. No es lo mismo el diálogo con cualquier persona que está en contraposición con uno que luchar contra huestes de maldad. No es lo mismo pensar que uno está bien cuando camina en el Evangelio que cuando está luchando contra las huestes de maldad. La lucha espiritual es una tarea muy fuerte. Ahora, ¿por qué nos dice el Señor que debemos fortalecernos? Porque significa, hermano, que hay caminar del hombre que nos debilitamos en momentos. El caminar humano, el caminar del hermano y de la hermana, a veces se debilita. ¿Por qué se debilita? Porque está mirando lo que no debe centrarse en su caminar. A veces uno se debilita porque no encontramos la respuesta de Dios en algunas peticiones. Cuando eso son, nos enseña el Señor a tener paciencia y a probar nuestro carácter. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Pero Él nos dice, fortaleceos. Debemos fortalecernos en el Señor. No debemos ser, dice la palabra, niños fluctuantes, como que el viento lleva por doquier, como el viento lleva una hoja, sino ser firme en la posición que uno está. Gloria al Señor. Ahora también dice la palabra del Señor que para caminar bien uno debe ponerse zapatos adecuados. ¿Y cuáles son esos zapatos? Dice Pablo en el versículo 15, calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, donde tú vayas, hermano, donde tus pies pisen una puerta, tú
tu vida espiritual está lleno de paz. Por lo tanto, uno transmite paz, uno lleva paz al lugar en donde no hay paz. Por lo tanto, uno debe usar calzado, dice calzado los pies con el apresto del Evangelio. Ahora, ¿cómo uno se defiende del enemigo? Bueno, también lo dice Pablo en el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Significa, hermanos, que todos nosotros como cristianos llevamos una coraza que completa nuestro ser, que cubre nuestra vida, y lo más fuerte en esto es tu fe. Tu fe es la que será el escudo que va a apagar los dardos del fuego del maligno. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, es difícil servir a Dios si uno no está vestido con la armadura que pertenece a Dios. No puede uno ser un cristiano con la armadura que pertenece a Dios, sino que tiene que ser esta armadura que tiene estas cualidades. Gracias al Señor, estamos despejados. Estamos tranquilos. Amén. Gloria al Señor. Voy a comenzar desde el principio. Gloria al Señor. Estamos en el aire, ¿no? Sí. Amén. 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 Seguimos en la palabra del Señor. Si usted me pregunta cuál fue el primer punto, no me acuerdo. ¿Ya? Pero sí, hermanos, para concluir este mensaje medio confuso por la situación, es que tenemos que caminar firme en el Señor. Estas cosas, cuando suceden dentro de la iglesia, a veces uno echa de menos algunos hermanos que no dan tretas ni diálogo, sino que saben muy bien lo que no va a edificar en la iglesia, lo que no edifica. Es como cuando alguien va a conversar contigo cosas que no te van a edificar y uno cierra inmediatamente. Y yo me acuerdo la experiencia del pastor, les contaba el otro día, del pastor Ábrigo de Santiago, que cuando habían personas así, no preguntaba a nadie, ¿no? En andar nomás hasta la orilla, si no entendía, tenía que entender a las fuerzas. Pero a veces uno dice, bueno, creemos que por fe el Señor puede tocar un corazón, ¿verdad? Y muchas veces la experiencia de muchos cristianos en la iglesia llegaron de esta manera y han sido tocados de esta manera también. Así que tenemos que tener paciencia. Y esta paciencia ya nos dice la palabra que tiene que ver con esta armadura. Nada derrumbe tu fe. Nada derrumbe lo que tú crees. Que nada apague el fuego del Señor en tu vida. Y sobre todo en estas situaciones, la iglesia tiene que ser de un clamor fuerte, de un clamor activo, que nunca se apague el fuego, cosa de que se ahuyente lo que va en contraposición de lo que Dios quiere hacer. Póngase de pie, por favor. Vamos a dar gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y el coro nos lleva en una alabanza. Gloria al Señor. Tu fidelidad. Amén. Gloria al Señor. Nota mi mayor. Adoremos al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma.
Es el tiempo de adorar al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gloria a Dios, santo es tu nombre, Señor. Te alabamos, Padre. Bendecimos tu santo nombre. Alabanza tu nombre, Señor, en este lugar. Aleluya, donde te alabamos, Señor, tu presencia sea en nuestra vida, en nuestro corazón. Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza. Aleluya. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Gloria a Dios.
Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Tomen asiento. Amén. Vamos a recibir a mi esposa en una oportunidad. Que el Señor le bendiga. Y nos preparamos inmediatamente para la actividad especial que hoy día tenemos. Que Dios le bendiga a nuestra pastora. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. La verdad es que estoy como bastante preocupada por la situación acontecida y quiero dar una explicación. Por eso le he pedido la oportunidad a mi esposo. Y
estamos con mucha expectación de lo que va a pasar, porque la escuelita, el Departamento de Escuela Dominical, ha preparado todo lo que ustedes han visto, ¿no? Los globos apenas ya se sostienen paraditos y ahí, pero ahí están firmes para esperar esta actividad que vamos a tener en esta tarde, así que voy a entregar la oportunidad a nuestro hermano Armando como director, agradeciendo a él, a la hermana Gina, por todo el trabajo de la preparación. Yo sé al tiro ahí que hay mano suya ahí, y por todo el trabajo de los niños que he visto en la mañana trabajando hasta tarde hoy día. Así que los niños almorzaron bien tarde hoy día, ¿ya? Que Dios bendiga la escuela dominical. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los saludo con tres glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Primero que nada, desearle, espero que las mamás hayan tenido un hermoso día, que la hayan regaloneado bastante, creo que sí, porque yo me daba cuenta para allá, salía un olorcito por las calles ahí para allá, así que decía yo, los hermanos y los vecinos de este lugar tienen que haber tenido sacrificio el día de hoy, así que... No, pero me alegro por ustedes que hayan tenido un hermoso día. Se están cayendo todos los corazones, hermana. Están por ahí por el pasillo, imagínense usted. Ya, entonces, en la escuelita dominical, junto a los hermanos de la iglesia, no han querido quedar a un lado de esta celebración maravillosa. Ustedes se merecen mucho. Ustedes como madre, a lo mejor lo poco que nosotros podamos hacer, vamos a tratar de que sea algo especial para ustedes, pero ustedes se merecen mucho más. Porque ese trabajo arduo que ustedes hacen cada día, el estar cuidando a sus hijos, el estar cuidando a sus hijas, yo creo que ni los papás lo hacen. Así que yo siempre les digo a ustedes que Dios les bendiga mucho y que Dios cada día les dé paciencia. Porque mientras ustedes tengan paciencia, ¿quién dijo amén? Usted dijo amén, pero no creo que tenga tanta paciencia porque Florencia se porta muy bien. Así que si ustedes hubiesen conocido a mi mamá, esa mujer tenía paciencia. Esa mujer sí que tenía paciencia. Bueno, ustedes no la pudieron conocer, pero por Dios que nos aguantaba a nosotros. Y yo sé que ustedes también son mamás cariñosas, porque lo veo, por eso lo digo. Veo cómo ustedes tratan a sus niños, claro, yo sé que ellos más de alguna oportunidad les sacan algunas canitas verdes, unas canitas por ahí, pero aún así, mire cómo trabajan los niños. Es de bendición, ¿no es cierto? Pero vamos a comenzar. Estaba haciendo tiempo nomás, hermano. Estaba haciendo tiempo. ¿Por qué? Porque ellas venían de camino. ¿Ya? Quiero pedirle un favor a todas las mamás que se puedan ganar en este lugar, por favor. ¿Sabe que en la mañana estábamos pensando algo? Y yo, entre todos los que estábamos aquí, porque habíamos varios, aquí en este lugar, por favor. Todas las mamás aquí en este lugar. Estábamos pensando algo. Colocamos alfombra para ustedes, alfombra roja para ustedes. Pero ¿cómo lo hacemos? Decíamos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? Entonces, mientras colocábamos la alfombra roja, los niños se paseaban para allá y para acá modelando. Y ellos querían que las mamás también modelaran en esta alfombra roja. ¿Qué me dicen ustedes? Todas las mamás modelando ahí para acá. Ellos se paseaban, me faltan algunas niñas que no pudieron venir en esta oportunidad, no veo a Fernanda, no veo tampoco a Sarita, bueno, ellas me dijeron que no, Sarita me dijo que no podía estar, pero el día de hoy, ¿cuántos niños quieren ver a sus mamás modelar? A ver. Amén, todos, hasta mi pastor dice amén. Hermana Orguita, usted también, ¿no es cierto? Todas quieren verlas modelar a nuestras mamás. ¿Ah? Ya, listo, ningún problema.
Pero les voy a pedir una cosa, ¿ya? Ah, ya. Ah, ya, tía, ya. Listo, les quiero pedir algo. Los niños les van a indicar lo que tienen que hacer. Las mamás de este lado van a pasar por ahí atrás y van a venir de allá hacia acá caminando. ¿Listo? Y la hermana, hermana Gina, venga para acá usted, a mi lado. Usted va a estar nombrando a las mamás aquí presentes. Nuestra hermana Sofía con nuestra hermana Javiera. Ellas dos van a estar entregando los regalitos y vamos a pedirle a todos los niños que se ganen en este lugar porque vamos a cantar una alabanza primero que nada. ¿Ya? ¿Echamos de menos a nuestro jefe de coro? Sí, lo echamos de menos. Pero también estamos el resto y vamos a tratar de hacer lo mejor posible el día de hoy. Bueno, a ver, vengan para acá todos los niños. Vengan para acá los niños. Los niños se van a ganar aquí. Usted también, sonido, nos va a acompañar. Aquí, ¿ya? Y vamos a cantar. Ya, listo. Acá, venga mi niño acá. Ah, ya, miren. Ahí está, ahí tenemos que salir nosotros. Nos está grabando nuestro hermano Toño. Para que se lo entre. Paz, venga, por favor. Salandri Nendri, venga, Paz. ¿Quién más? ¿Hay algún otro niño que falte? Gabriel, usted también. Usted de la escuelita dominical. Venga nomás. No, si no, usted ya está trabajando, anduvo anotando todas las mamitas ahí. Arrímese para acá nomás. Sofía, Juanito no la trajo. ¿O está acá? Aquí está. Bien me parece. Uy, que se ve linda usted de ahí. Bien me parece. Bien. Venga para acá, mi niña. Venga, yo la voy a buscar. Dame la manito. Ah, no quiere nada. Dame la manito. Ya. Sofía. Pero ¿por qué? Dígale a la Sonita que la traiga. Y se ganan las dos aquí. Venga. Ya. Listo. Vamos a comenzar entonces. Vamos a cantar, a los niños les gusta una alabanza que aparece, que es el Salmo 133, y esa la vamos a cantar. Discúlpenos que no hayamos podido buscar alabanza del Día de la Madre, ¿ya? Tuvimos muy poquito tiempo para poder organizar esto. ¿Ya? Listo nomás. ¿Todos cantando? Pónganse de pie, cantemos todos, pónganse de pie. Thank you.
Amén. Hasta ahí no me llegó la alabanza. Ya, mientras ahí las niñas se acomodan. ¿Solamente la Javiera y la Sofía va a estar allá? ¿Ya? Y como decía el tío Armando, la idea es, obviamente, no modelar. Solamente fue un ejemplo. Pero es para que Tomás le tome una fotito cuando se acerca acá a recibir su regalo. A medida de que yo las vaya nombrando, usted se acerca para que acá su hijo se lo entregue, ¿ya? Como decía el tío Armando, la idea es regalonearlas un ratito, ¿ya? No extendernos tampoco. La palabra del Señor dice que debemos de ser prudentes, ¿cierto? Y mañana nuestros hijos no, pero los niños tienen que ir a clases, ¿cierto? Así que hay que ser prudentes. Y vamos a estar, mientras ahí Tomás se acomoda y el tío Armando también, vamos a estar llamando acá adelante a nuestra hermana Isabel Guzmán para que se acerque acá y pueda estar haciendo la entrega su presente. Ya, venga acá. Y la Javiera le va a estar entregando el regalito que la escuelita dominicana. Me voy a ubicar acá mejor porque si no. Ahí la fotito, pues. La fotito, Javiera. Sí, muestra la fotito. Ahí. Ya, y vamos a estar llamando acá adelante a nuestra hermana María Molina, ya que ahí Gabriel y Pasita le va a estar entregando el presente. Y se acomodan para la foto, ¿ya? Un aplauso. Bien, un aplauso ahí para nuestra hermana María Molina. Y hoy vamos a estar llamando acá adelante a nuestra madre espiritual, a nuestra pastora Susan, que pase acá adelante. La gatita. No está saliendo al aire la gatita. No sé, se escondió. ¿No? ¿No quiere la gata? Ya, la Javi entonces. Un aplauso ahí. Ya. Paulina Gres. También la vamos a estar invitando a que pase acá. Paulina Gres. A nuestra hermana y le va a estar haciendo entrega a su princesa Sofía. Su princesa Sofía le va a estar haciendo la entrega. Un abrazo, Sofía, a la mamá. Un besito. Muy bien, se ven muy bien ahí las tres. Las dos y media. Vamos. Scarlett Barr. ¿Quién le va a estar haciendo la entrega a nuestra hermana Scarlett Barr? Yaemi. A la mamá. Un
aplauso para el aplauso. Ahí está la responsable de todo el globo. ¿Por qué no hay globos? Ya. Vamos a estar invitando a nuestra hermana Karina Espinosa, que pueda estar pasando acá adelante. No, pero hermano Ricardo. Y le va a estar haciendo la entrega su regalo nuestra hermana Scarlett. Y la manda, las dos, pues, y las dos son su hija. Y la Emilia. Ahí está la foto. Sí, se puede sacar la mascarilla. Y después colocarse. Para la foto, exacto. Para la foto. Y vamos a estar llamando a nuestra hermana Benedicta Arce. Que pase acá adelante. Porque la Sofía le va a estar haciéndole la entrega a nuestra hermana Benedicta. Sí. Nuestra hermana Sofía. Ya, Sofi, un besito y un abrazo bien apretado. Eso. Un aplauso. Ya. Vamos a estar invitando a nuestra hermana Rosa Díaz, que pueda estar pasando por este lugar. Ya. Y ahí la Javiera le va a estar haciendo la entrega de su regalito para el Día de la Madre. Y vamos a estar invitando a que pase acá adelante a la mamita más hermosa del universo. Ah, no, mentira. María Farid, a ver, se paró sola. Y ahí que su regalón le esté haciéndole el regalo a su pequeño gigante ahí. Que pase acá adelante. Espérate, no voy a pegarle ahí arriba. Es un abrazo. En la fotito. No. Oye, de aquí se escuchó, Eddie. Ya, vamos. A nuestra hermana Verónica Rojas. Vamos a estar invitándola a que pase para acá. Y la Florencia le va a estar haciéndole la entrega a nuestra hermana Verónica Rojas. Voy a buscar su regalito y se lo entrego. Un abrazo bien apretado, Florencia, y un besito. Eso, muy bien. La mascarilla, eso. Muy bien, ahí un aplauso a nuestra hermana Verónica. Y vamos a estar invitando a nuestra hermana Mónica Caro, que también se encuentra en este lugar. Y nuestra hermosa Sofía también le va a hacer entrega de su regalito, ¿cierto? Y ahí su... ¡La hermosa! Un abracito ahí. La foto, Sofía. La foto. Es... Muy bien, Sofía.
Muy bien. Ya. Y vamos a estar invitando a nuestra hermana Ana Méndez, la matriarca. Nuestra hermana Ana Méndez. Y la Javiera con la Sofía le va a estar... No, ustedes no, porque ellos están grandes. Ahí sus dos nietas que le estén entregando el regalito. Aquí correspondería el Cristian, pero como no está el Cristian... Un abrazo ahí para la foto. Sin mascarilla. Un aplauso ahí para la mamita. Ya. Y vamos a estar invitando a nuestra hermana Jemima Fuentes. Aquí hay que... No tiene que pasar por el costado y... De allá, exacto. Y le va a estar haciéndole la entrega la Yulisa, la Lía y el Tomás. Ahí que la Sonia le esté. Ya. Yeah. Ya, ahora sí, ahora sí. Llanto. Cuidado. Ya, un aplauso ahí para la mamita. Ya. Y para ya estar finalizando. No, mentira. No sabemos la mitad de la mamita todavía. Pero vamos a hacer un stop y queremos presentarle una sorpresa para las mamitas que están acá presentes. ¿Ya? Mientras ahí Tomás se acomoda. Queremos presentarles un video de algunos saluditos que les tienen su hijo. ¿Ya? Así que presten mucha atención acá al frente. ¿Qué comienza ahora? En este día tan especial de Día de la Madre, te quiero dedicar un saludo, que lo pases muy bien y que el Señor te bendiga. Feliz día, mamá. Espero que hayas tenido un bonito día y que Dios lo bendiga. Feliz día, mamá. Te quiero mucho y que el Señor te bendiga. Feliz día, mamá. Que estés muy bien y que Dios te bendiga. Y que seas muy feliz. Feliz día, mamá. Hola, feliz día de la mamá. Quiero mucho a mi mamá y también a Dios y buenas tardes. Adiós. Hola, les deseo un feliz día de la mamá a todas. Espero que la haya pasado bastante bien. Y igual espero que haya podido tener un buen día de la mamá junto con Dios. Mi mamá la Lola, mi mamá la Sol y yo la amo por todo mi corazón. Te amo. En este día tan especial te quiero mandar un abrazo y un beso. Te amo. En este día de la mamá le quiero mandar un saludo a todas las mamás de la iglesia, que Dios las bendiga mucho. Y en especial quiero mandar un saludo a mi mamá, que Dios la bendiga mucho. Que muchas gracias por todo lo que ha hecho por mí, por mi hermana. Que le agradezco todo lo que ha hecho por nosotros, su esfuerzo, su trabajo en nosotros. Y le quiero agradecer todo lo que se ha esforzado. Que Dios la bendiga mucho y le dé mucho ánimo de vida. Feliz
Feliz día de la mamá. Bueno, mamita, en este día te quiero saludar, te quiero decir que te amo con todo mi corazón. Gracias por ser mamá y por ser papá durante todos estos años, por enseñarme valores, por enseñarme que toda la vida cuesta, pero que con la ayuda del Señor, con esfuerzo y perseverancia, todo es posible. Mamita, yo le pido al Señor cada día que te dé vida, que te dé salud, para que podamos cumplir todos nuestros sueños y todos nuestros proyectos que siempre hemos tenido junto a mi hermanita también. Que el Señor te guarde y te bendiga. Te amo, viejita. Feliz día, mamá. Bonito y emotivo video, ¿cierto? Sabemos que hay muchas de las mamitas de nuestros niños que no están acá presentes, ¿cierto? Pero sabemos que en el tiempo del Señor van a estar acá, en este lugar. Amén. Como también su hijo. A lo mejor no está en este lugar en este momento, pero hay que seguir orando. Las cosas cuando son forzadas no funcionan, ¿cierto? Cuando forzamos a la persona a venir, no va a funcionar. Todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios es bueno, agradable y perfecto, ¿cierto? Amén. Sigamos entonces con la entrega de los presentes. Y vamos a estar invitando a nuestra hermana Patricia Fuentes a que pueda estar pasando a este lugar. Ahí sí es que... Es para el otro lado. Para acá. Muy bien, tía Pati. Bien. Y vamos a estar invitando a que le pueda estar haciendo. Mi tía. Le pueda estar haciendo la entrega, el presente. La Florencia. Sí, la Florencia. Ya, Florencia. Un abracito y un besito bien, bien apretado a la mamá. Ahí la mascarilla. Ahí. Ya. Un aplauso ahí a la mamita. Cuidado ahí con la alfombra, no se vayan a tropezar. Ya, Edith Sala, no, lo vamos a saltar. Vamos a estar invitando a nuestra hermana Edith a que pase acá adelante. No, tiene que darse la vuelta. Por afuera de la iglesia, sí, hermana Edith. Ya. Y le va a estar haciéndole entrega a nuestro pastor. No, nuestro hermano Sebastián, que está acá también, y la Javiera. Ya los dos. Que ahí el Seba está trabajando ahí tras bambalina. En silencio. Un aplauso ahí a la mamita. Ya. Vamos a estar invitando a nuestra hermana Débora Salas a que pase acá adelante. Y le va a estar haciéndole la entrega a nuestra hermana Sofía y Martín, que no está, le echamos de menos. Hasta aquí el Martín. Ya, Martín, tenéis que sacarte la mascarilla para la foto. ¿En serio? Ya, Martín, ahora. Eso.
Estos chiquillos. Ya. Vamos a estar llamando a nuestra hermana Carmen Loyola que pase a este lugar. ¿Ya? Ya. Ah, ya. Ok. Y le vamos a estar invitando a su hijo Jorge que pueda estar entregándole su regalito en esta tarde. Eso, Emilia. Ahí. Un aplauso ahí. Un aplauso ahí para la mamita. Ya. Y vamos a estar llamando a nuestra hermana Paula, parada ahí con su retoño, a que pase acá adelante. Y la Florencia le va a estar entregando el regalito. Ya, Flo. Oh. La mascarilla, Flo. Ya, un aplauso ahí para la mamita. Eso. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nuestra hermana Rosita Loyola nos falta, ¿cierto? Que pase por este lugar y le va a estar haciendo la entrega a su hijo. Qué dicha, ¿cierto? Eso. Su hijo ahí le va a estar haciendo la entrega del presente. Un aplauso, ¿cierto? Una fotito ahí. Mamita es contenta, amén. Mire. Ya. Y vamos a estar invitando a nuestra hermana María Inostrosa que pase por este lugar, porque su hijo, su hijo le va a estar haciéndole la entrega del del presente. Muy bien, hermana María, muy bien. Muy bien. Ahí, la mascarilla. Ahí, un aplauso para la mamita. Ya. Y nos falta nuestra hermana Verónica Fuentes. Infaltable, ¿cierto? La abuelita del año, está contenta, ¿cierto? Está chocha. Ya pronto lo vamos a tener en la escuelita dominical, si Dios lo permite, ¿cierto? Ahí la Javi, pues. Ah, no, la Lía. Ya Lía. Y la Javi también, pues ya Lía, vamos. Ahí. El regalo, ¿dónde lo está?
Ya, un aplauso ahí para la mamita. Ya, y nos falta Morelia Pacheco. Nuestra hermana Morelia Pacheco se encontrará por ahí. Que pase acá hasta adelante. Y ahí su retoño ahí le va a estar haciendo la entrega del presente. Ahí, mamá. Ahí la fotito para el recuerdo. Muy bien, un aplauso para nuestra hermana Morelia. ¿Nuestra hermana Alejandra se fue? ¿Se fue? Ya. Y nuestra hermana Teresa Sala, que pueda estar pasando acá adelante. ¡Qué modele! ¡Qué modele! ¡Qué modele! Ya, y ahí la Sofía le va a estar haciendo la entrega del presente. Un abrazo bien apretado. Muy bien. ¿Me sacaron foto? Ya. No sé si quedan. ¿Sí se fue la hermana Alejandra? Sí. Ya. No sé si te quedan más. Exacto. Hermano Enrique Morales, que pueda estar pasando acá adelante para que le pueda estar llevando un presente a su hermosa esposa que lo espera en casa con una rica oncecita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que pronto la vamos a tener acá, ¿cierto? Ya su mamá también. Los dos al tiro. Un aplauso ahí para nuestro hermano. Ya, nuestra hermana Verito, que pueda pasar acá adelante a buscar el regalito de la Tania, que está en casita. Ya. Ahí. Para la fotito. ¿Y quedan? ¿Queda uno? Y quiero hacer una mención especial en esta tarde. ¿Ya? Como todos y cada año lo hacemos, quiero invitar acá adelante a nuestro hermano, a papá de Armando, a nuestro hermano Oscar, que pueda estar pasando acá adelante, porque todos sabemos que él hizo una gran labor, ¿cierto? Que pueda estar pasando acá adelante. Y un aplauso, ¿cierto? Pase por acá, hermano Oscar. Y la Sofía le va a estar haciendo la entrega. ¡Ah, la Marce! Ya Marce. Sí, la Marce. Más acá, hermano Oscar, acá. Y el Armando también, pues. Ahí. Un aplauso. Y no sé si quedará alguna mamita. Ya, nuestra hermana Olguita, que pase acá adelante para que le lleve a la hermana Olga, que la está esperando allá en Pangue. Ya. ¿Y la Lía? Ya, Lía. ¿La Lía le va a estar haciendo la entrega del presente? Para su Lela, su mamita.
Un aplauso ahí para nuestra hermana Olguita. Y nuestra hermana Isabel, si puede pasar acá adelante a recibir el regalo de mamá de Rodrigo. Sí, de Rodrigo. Que sabemos que ellos no vienen, pero Rodrigo viene a la escuelita dominical. Amén. Así que, para que ellos igual puedan darse cuenta que nosotros les tenemos presente como padres en la escuelita. Y a nuestro hermano Nicolás, que pase acá adelante para que le pueda estar llevando un presente a su mamita también. ¿Ya? Que pase por acá. Y la Lía le va a estar entregándole el presente. Ya, Lía. Y no sé si queda. ¿Quién? Ah, ya, nuestra hermana Edith. ¿Sí se lo podría entregar a nuestra hermana María Campos? Te confieso que mi amor. No, ahí se le entrega a nuestra hermana María Campos, que no pudo estar acá en este lugar. Ya. ¿Estamos? Ya. Y damos por finalizada la actividad de nuestra escuelita dominical. Fue algo pequeño, fue algo sencillo, que no nos queremos extender tampoco, ¿ya? Pero lo hicimos con mucho cariño, con mucho amor, y cada globo que había en cada una de las bancas lo colocaron sus hijos, ¿ya? Ellos decoraron este lugar hermoso especialmente para cada uno de ustedes, así que un aplauso para cada una de ustedes. Espero que hayan tenido un lindo día. Se lo merecen. Mujeres virtuosas. Así que esa fue la presentación de la Escuelita Dominical Mi Pastor. Muchas gracias. Le damos muchas gracias al Departamento de Escuela Dominical, a nuestro hermano Armando, a nuestra hermana Gina y a todos los niños que se hicieron presentes hoy día en este trabajo. Vamos a cantar la última alabanza, agradeciendo al Señor y que compartan los chocolatitos. Al marido. Padre mío, Dios del cielo, amén. Sí, para ordenarnos, cantamos una alabanza para finalizar este hermoso servicio. El himno número 46, Un Príncipe Tenemos. Nota sol. Thank you.
Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de pedir la bendición, está el listado de peticiones. Nuestra hermana Edith, por favor, para que le dé lectura. Se le perdió. La libreta que está ahí encima, ¿no? Pero usted se acuerda. Usted se acuerda. Ya. Estaremos orando entonces por... ¿ahí está? Ya, muy bien. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Se ruega la oración por nuestro hermano Simón González, que viene de vuelta a su hogar. Amén. Para que Dios cuide en su viaje. Amén. Guillermo Bastías, por liberación. Hermano Adrián Muñoz. Hermano Marcelo Muñoz. Maite Muñoz. Pablo Rojas. Julio Gutiérrez. Panchita Jara. Emilio González. Enrique Morales. Carlos Bravo. Patricio Bravo. Rosa Bravo. Boris Ordeñez. Y Raúl Parada, por sanidad. Amén. Que el Señor esté respondiendo a estas peticiones. Amén. Incluimos en esta petición a nuestro hermano David, allá del Aromo, que continúa enfermito, para que lo incluyamos en la oración. Sí, por Martín también, que está enfermito. Ahí está, lo vemos a Martín, está viendo el servicio, así que estaremos orando. Y dentro de esta oración agradecemos al Señor porque ha cuidado a nuestro hermano Claudio, que ha llegado ya de su viaje de Santiago. Nos alegramos de verle a nuestro hermano Claudio. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por cada nombre mencionado, Señor, por cada enfermo, Señor, que está en su hogar. Estas peticiones que han llegado con fe a nuestra iglesia, Padre. Te pedimos, Señor, por cada hermano, hermana que está, Señor, conectada de manera online. Oramos por su vida, aquellos que tienen peticiones en sus corazones. Los presentamos, tú sabes quiénes son, sabe, Padre, la necesidad en cada hogar. Te pedimos tu bendición sobre cada uno de ellos para que puedan sanar, Señor, lo antes posible como respuesta a su petición. Padre Santo, despídenos, Señor, dándote gracias, Señor, por esta hermosa reunión, hermosa velada, Señor, para poder festejar a nuestras madres de la iglesia. Señor, te damos gracias, despídenos a nuestros hogares con tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Nunca temeré, firme seguiré, dando la batalla avanzaré. Somos el cuerpo de Cristo, unido, rescatado por un solo sacrificio. Nunca temeremos, firmes seguiremos, dando la batalla avanzaremos. Somos el cuerpo de Cristo, unido, rescatado por un solo sacrificio. Firmes y adelante, como Moisés, seremos como José. No perderemos la fe, a pesar de las circunstancias y los problemas. No nos detendremos porque Cristo es el rema. Me siento como Josué cuando Dios le dijo no temas. Somos la generación que Dios llamó a amar a los demás. El amor es el emblema y en esto conocerán que vivimos de forma extrema, como nos señala Juan. Yeah.